Sí, a ver, por la moral, igual, bueno, si lo es ver así, sí, también eh, creíamos en lo que hacíamos y al final, oye, sí que te refuerza un poquitín más para de cara a seguir trabajando y seguir haciendo las cosas, pero bueno, eh, importante sumar de tres al final, viendo cómo está la categoría, súper importante. Bueno, cambio de sistema y funciona la pizarra y los dos goles se han comprado. Sí, bueno, era algo que veníamos dándole vueltas ya hacía tiempo y bueno. Eh, hoy lo hicimos y que es verdad que oye hay cocinas que hay que pulir y mejorar cierto tipo de movimientos y tal pero bueno bien eh, contentos con el trabajo de la gente el tema del balón parado fue. Ya sabemos de la importancia de, de la categoría, la igualdad que está y al final se decide por detalles y esos detalles pues hoy cayeron de la balanza nuestra. Y además en la segunda parte yo creo que el equipo demostró oficio, ¿no? Que pasas en pocas cosas y, y lo consiguió. De hecho a veces... ¿Cómo estás contento por eso. Sí, porque se echan falta muchas veces y yo en ese sentido sí que es verdad que hay muchos partidos que lo echas en falta. Y hoy pues yo, bueno, otros dirán, tendrán otra lectura y se por dónde pueden ir los tiros, pero yo me marcho muy contento, de verdad. Eh, bueno el Bayern ha perdido el NST que han ganado pues quedan los partidos de por la tarde pero esto está muy difícil es que lo hablamos siempre y es que a partir de ahora se pone esto por eso tiene joder, tiene su cosa por sumar de tres sí que es verdad que el Roces pues oye eh, ya lo hablaba pues, con gente del, del club y tal que es verdad que están teniendo dificultad para pa juntar gente y tal pero aún así bueno sacan un 11 o sea muy competente traen chicos del de, de juvenil de división de honor o sea te quiero decir al final es un equipo que te pongas como te pongas compite y y bueno, a la vista están los resultados que venía, que venía con las victorias del de, de Navarro y del y del Enense, o sea que bueno, tiene mucho mérito La semana pasada hablábamos de hacer bueno el punto del Navarro con dos victorias en casa, la primera ya ha llegado. Ahora pues contra el Enense, que está a siete puntos y que bueno, que si les ganas el domingo que viene, pues te metes de lleno, ¿no? Bueno, vamos con toda la ilusión del mundo, a trabajar, a intentar prepararnos bien y oye porque no entonces como lo que te digo siempre 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 preparar los partidos para intentar ganarlos y si lo podemos hacer pues bueno estaría estaría bien pues por eso porque pues sería un poquitín de gasolina para para la gente un poquitín de eso pues empujar y oye verte ahí cerca de, de la gente de arriba y bueno y ver qué pasa pero bueno lo que hablamos siempre partido Tres puntos, otro partido, intentar sumar y vamos ahí con, con, con las miras en, muy cortas, por así decirlo. Por fin, la verdad, ya teníamos ganas. Sabíamos que el punto de lotería Navarro nos iba a valer para pa lo que se ha visto hoy aquí. Hoy hubo cambio de sistema, habéis trabajado bien en esa segunda parte, después de los dos goles de la primera, que pasasen pocas cosas, creo que partido completo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una vez metimos los dos goles, subimos a jugar con el marcador. Y la segunda parte de ellos para mí dieron un bajón físico y supimos supimos mantenernos ahí, tampoco sin sin volvernos locos arriba. Tuvimos oportunidades solamente del tercero, pero bueno, no llegó y mira, nos quedamos con el 2-0 y contentos. Y golito para la saca, balón parado otra vez la pizarra, ahí en el segundo palo esperando que caiga algo, ¿no? Da igual como sea, sea segundo palo, primero lo importante es que caiga. Ese y bueno, luego un larguero y bueno, bien, ocasiones, muy importante. Y bueno, ahora otro partido en casa ante el Lenense y bueno, el, el Valladolid ha perdido, el Lenense te tiene que han ganado, faltan todavía roca y Navarro. Está muy difícil ganar, así que bueno, eh, partido a partido, como hizo el míster. Sí, 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 lo tenemos claro, ya lo hemos hablado dentro y vamos a ir mirando domingo a domingo y este se ganó, perfecto. Pues ahora el Enense, intentar ganarlo y si mirar lo que hacen los demás, que sabemos que si hacemos nuestro trabajo van a llegar los, los resultados.